Hey, ¿qué tal? Otra vez, de vuelta. Hola. Vale, el otro día, el sábado pasado, nos habíamos quedado en la mitad, por ser generosos, de las profesiones de la creación de personaje de Aquelarre. Si lo veis muy pequeño, me avisáis. Le subo así un poco de tamaño, si tal, también lo puedo dejar ya así. ¿Se me actualizó? Creo que sí. Creo que incluso podría subirlo uno más. Si sí, también lo queréis leer vosotros, mientras lo voy leyendo yo. Bueno, vamos a continuar. Embaucador. El embaucador no es más que uno de los muchos truhanes que proliferan en la Edad Media. Este farsante se hacía pasar por un auténtico alquimista. Por un auténtico alquimista ante el pueblo llano. Y acudía a todas las ferias y mercados que podía, donde presentaba sus milagrosos elixires y otros productos. ¿A cuál más maravilloso? Dado que sus remedios y medicinas tienen más posibilidad de provocar una indigestión que una cura, el embaucador solía llevar una vida itinerante, viajando de pueblo en pueblo en sus carretas y carromatos. Mínimos de características, agilidad 10 y comunicación 15. Competencias primarias: comerciar, conducir carro, elocuencia y empatía. Secundarias: alquimia, conocimiento vegetal, correr, disfrazarse, escamotear, esquivar, idioma a elegir y una competencia de armas de villano a elegir. Ingresos mensuales: su porcentaje en elocuencia en maravedíes. Escriba. Con este nombre se designa a todo funcionario menor que realiza trabajos para comerciantes o cortesanos influyentes. Hábil con los números y con las letras. Su labor es similar a la de un secretario, pues escribe todas las cartas y documentos que le son dictados, pero también a la de un notario, ya que redacta igualmente todo tipo de certificados y transacciones con carácter oficial. Los musulmanes lo llamaban katib, que quiere decir secretario, o kashi, que se trata de un esclavo, mientras que los judíos lo denominan soferín. Y le otorgan cierta función religiosa, pues solo a los escribas se les permite copiar las Santas Escrituras. Mínimo de características: cultura 15, percepción 15. Competencia primaria: comerciar, idioma, latín, hebreo o árabe, según su cultura, leer y escribir y memoria. Competencias secundarias: descubrir, elocuencia, empatía, enseñar, escuchar, un idioma a elegir, sigilo y una competencia de armas de villano a elegir. Ingresos mensuales: su porcentaje en leer y escribir por 10 en maravedíes. Los escribas que sean esclavos no recibirán nada, ya que deben ser mantenidos por su señor. Gazi. El Gazi, cuyo nombre quiere decir paladín, no es más que un guerrero musulmán fanático que ha jurado hacer la guerra contra los infieles para, así, poder difundir el Islam y defender sus fronteras, de forma muy similar a la que lo hacen las órdenes militares cristianas, aunque el Gazi puede proceder de cualquier posición social. Muchos de ellos reciben también el nombre de Almorávid, los que viven en castillos, pues acostumbran a habitar comunidades fortificadas llamadas Ribats, un cruce entre caminos y monasterios que se sitúa en la frontera y que cumple las mismas funciones que las fortificaciones de las órdenes militares. En su mayor parte son sufís, pero algunos de ellos pueden pertenecer más o menos en secreto a la secta islámica Ismaili. La profesión de Gazi permite utilizar rituales de fe. Mínimo de característica: agilidad 15, habilidad 15 y suerte 40. La primera que mete suerte en mínimos, ¿no? Competencia primaria: arcos, cabalgar, teología, una competencia de armas a elegir de cualquier tipo. Secundarias: descubrir, empatía, escudos, esquivar, leer y escribir, mano, sanar y tormento. Mando, no, no mano, mando. Ingresos mensuales. Los Gazi, de mayor rango, de posición social noble o mercader, reciben al mes 500 maravedíes, mientras que los de menor rango, de posición social ciudadano o campesino, solo reciben 80 maravedíes mensuales. Esto lo voy a considerar una errata, que ponga ciudadano, ya que en todo el libro, o lo que llevamos leído, hemos visto que esta clase social se le llama villano, no ciudadano. De habitante de villa.
Así que supongo que es la clase social de villano o campesino, y aquí la de noble o mercader. Goliardo. Esta profesión puede ser ejercida por personajes del sexo femenino, pero deben hacerlo disfrazadas. Aunque el nombre Goliardo, del francés Gouliard, designaba en un principio a los clérigos vagabundos, ociosos y de vida licenciosa, terminó utilizándose igualmente para nombrar a los monjes estudiantes de las primeras universidades, controladas por la iglesia, ya que, como los primeros, también gustaban del vino, de las mujeres y de la diversión. Acostumbran a ser jóvenes pícaros y amorales, de costumbres di disolutas, que se protegen en su condición de monjes para escapar de la justicia seglar y, de paso, obtener comida y alojamiento en parroquias y monasterios. Los goliardos son gente imaginativa, sin recursos, enamorados de la vida andariega y parrandera. ¿Andariega? ¿Qué es eso? Que desprecian el trabajo serio y constante. Al resultarles más cómodo mendigar unas cuantas monedas con que satisfacer sus necesidades. Existió incluso toda una corriente literaria medieval en la que el Goliardo se convertía en protagonista de los relatos e historias. El libro del buen amor, el Ducamerón o Carmina Burana son buenos ejemplos de esa literatura. La profesión de Goliardo permite utilizar rituales de fe. Mínimos de características, cultura 15, habilidad 10 y agilidad 10. Competencias primarias, cantar, escamotear, leer y escribir y seducción. Competencias secundarias, correr, elocuencia, esquivar, idioma latín, juego, pelea, teología y una competencia de armas de villano. Ingresos mensuales, su porcentaje en leer y escribir es maravedíes, cantidad que acostumbran a gastar rápidamente. Infazón. Con este nombre se conoce al señor feudal que vive por y para la guerra, un guerrero que sirve y protege al señor del cual es vasallo, ya sea otro noble, de mayor rango o el propio rey. Son la piedra angular del sistema feudal, líderes en la batalla y defensores de los valores que han jurado cumplir durante su más tierna infancia, pues han sido entrenados en la carrera de las armas desde pequeños, cuando trabajaban de pajes y escuderos para otros caballeros. Gracias a su posición social, sus privilegios y su nivel económico, el infazón cuenta con sus propias armas, armaduras y caballero. Y caballo. Caballero también, ¿por qué no? Los dos. Con lo que se dirige a la batalla, ondeando en el extremo de su lanza, su enseña o la de su señor. En el mundo islámico, el infazón recibe el nombre de Arif, capitán de tropa, y acostumbra a ser el combatiente experto con una tropa bajo su mando. Mínimo de características, fuerza y agilidad, 15. Kira. El dolor, efectivamente. Llegaste justo para el dolor, porque hace 10 minutos estábamos peleando contra Gael. Dilo, dilo, di que este sistema es una mierda. Grita a los cuatro vientos. Competencia primaria, cabalgar, mando, dos competencias de armas de noble o soldado a elegir. Competencia secundaria, es una mierda, es que. Secundaria, ballestas, descubrir, escuchar, escudos, esquivar, juego, leer y leer, escribir y tormento. Pues voy a estar leyéndolo en. Entero, el librito. Cuando termine este, me paso a D&D o a otro. Ingresos mensuales. Los grandes infazones, alta nobleza, reciben 1.800 maravedís mensuales, mientras que los de menor rango, baja nobleza, ganan tan solo 500 maravedíes. Juglar. Se denomina juglar al músico y narrador errante que viaja de pueblo en pueblo para ganarse la vida y convierte cualquier calle o plaza en su escenario, especialmente cuando se celebra en la localidad una feria o un festejo importante. Algunos, con más suerte y talento, pueden trabajar al servicio de un señor, divirtiéndolo a él y a sus familiares con su música y sus acrobacias. Aunque todos ellos terminan cansándose de la vida sedentaria y vuelven a los caminos tarde o temprano. En el mundo islámico recibe el nombre de Hasan, cantor, pues acompañan a la música con sus propias voces. Mínimo de características, comunicación al 20, agilidad al 15 y cultura al 10. Competencias primarias, cantar, elocuencia, escamotear y música. Competencias secundarias, correr, esquivar, leer y escribir, leyendas, peleas, saltar, sigilo y una competencia de armas de villano. Ingresos mensuales.
su porcentaje de cantar, elocuencia o música, la que sea mayor, en maravedíes. Los juglares que pertenezcan a la posición social de esclavo deberán ser mantenidos por su señor. Ladrón. Se trata de una de esas profesiones que solo se pueden desarrollar en el contexto de una ciudad medieval, donde es fácil pasar desapercibido y las posibilidades de cometer un delito y no ser apresado son mayores que en un pueblo o aldea, donde al fin y al cabo todo el mundo se conoce. El ladrón es un individuo que vive del robo y del hurto, ya sea como un cortabolsas de dedos ligeros, ya sea como un cortabolsas de dedos ligeros y presencia sigilosa, o como un brutal rajagargantas de los que arrinconan a sus víctimas en cualquier callejón solitario dispuesto a llevarse la bolsa, la vida o quizás ambas cosas. Mínimo de características, agilidad al 15 y habilidad al 20. Competencia primaria, correr, escamotear, esquivar y trepar. Competencias secundarias, comerciar, descubrir, disfrazarse, escuchar, forzar mecanismos, lanzar, sigilo y una competencia de arma de villano a elegir. Ingresos mensuales. Su porcentaje en suerte por 2 en maravedíes. Mago. Esta profesión no puede ser ejercida por personajes del sexo femenino. El mago, del persa magus, que procede a su vez del latín, es un varón procedente de familias nobles o adineradas que ha recibido desde pequeño instrucciones de leyes, teología y magia. Suele ser considerados sabios prestigiosos de profundos conocimientos con los que realizan predicciones, interpretaciones de los sueños, filtros amorosos y un largo etcétera. Hasta tal punto están bien vistos en el mundo islámico que muchos de ellos ocupan cargos importantes en el gobierno o en la sociedad. Mínimo de características, cultura al 20 y percepción al 15. Competencia primaria, conocimiento mágico, elocuencia, leer y escribir y teología. Competencia secundaria, alquimia, astrología, conocimiento animal, conocimiento mineral, conocimiento vegetal, enseñar, medicina y memoria. Ingresos mensuales. Su porcentaje en conocimiento mágico por 5 en maravedíes. Aunque se ocupa un alto cargo, pertenece a la alta nobleza, puede multiplicar su porcentaje por 20. Malsín. Reciben este nombre los judíos que traicionan y entregan a su gente a los cristianos, ya sea a cambio de una recompensa del tipo que sea, o simplemente por interés, pues pueden adquirir muy baratos los bienes del traicionado en caso de que fuera ejecutado. También se denomina Malsín al... Me quiero saber, vale. Me perdí. Al converso que denuncia a todos aquellos judíos que han sido bautizados en la fe cristiana, pero continúan practicando su religión en secreto. Aquellos personajes que se decidan por esta profesión deberán tener mucho cuidado y mantenerlo en secreto, pues dentro de la comunidad judía, los malsines no tienen demasiada buena fama y es normal que terminen expulsados, apedreados o incluso asesinados. Mínimo de características, agilidad al 15 y percepción al 20. Competencias primarias, conocimiento de área, escuchar, forzar mecanismos y sigilo. Competencias secundarias, comerciar, correr, descubrir, empatía, memoria, saltar, trepar y una competencia de armas de villano. Ingresos mensuales, su porcentaje en suerte por 2 en maravedíes. Marino. El marino es todo aquel que trabaja y generalmente vive en la cubierta de un barco, desde el simple pescador que todas las mañanas abandona la playa del pueblo para faenar, al comerciante que viaja de puerto en puerto llevando sus productos allí donde se necesiten, cobrando de paso un buen precio por ellos, sin olvidarnos del marinero que pasa las semanas o los meses enarbolando e izando velas, o el explorador que se embarca hacia los mares desconocidos para llegar a las Indias o los confines más recónditos de África. Mínimo de características, habilidad al 15 y agilidad al 15. Competencias primarias, descubrir, nadar, navegar y trepar. Competencias secundarias, astrología, idiomas, 2 a elegir. Juego, memoria, sanar, seducción y una competencia de armas de villano o soldado. Ingresos mensuales, su porcentaje en navegar por 5 en maravedíes, aunque muchos de ellos acostumbran a gastarlo todo en cuanto llegan a puerto. Horario, perfecto. Médico. En el mundo cristiano, la práctica médica se basa en las teorías de Galeno, en el uso de sangrías, purgas y vomitivos.
con tratamientos apoyados en el descanso, en la toma de determinados minerales y plantas, en la práctica de amputaciones y curaciones de fracturas mediante métodos tan violentos como dolorosos. Sin embargo, en el mundo judío y árabe, la medicina se ha visto enriquecida por grandes estudios científicos, y ya se conocen las propiedades beneficiosas de una buena higiene corporal o de una dieta equilibrada, o en el uso de determinados productos analgésicos antes de iniciar una operación quirúrgica. No es raro, por tanto, que se prefiera los servicios de un médico judío o árabe antes que los de un cristiano. Mínimo de características, cultura y habilidad el 15. Competencia primaria, conocimiento vegetal, empatía, medicina y sanar. Competencia secundaria, alquimia, conocimiento animal, conocimiento mineral, descubrir, elocuencia, leer y escribir, memoria y una competencia de arma de villano elegir. Ingresos mensuales. Su porcentaje en medicina por 10 en Maravedíes. 10. Mediero. Esta profesión, muy extendida entre los judíos hispanos del medievo, representa lo que actualmente conocemos como mediador o intermediario. Un comerciante que compra barato donde hay abundancia y vende caro donde hay escasez, sea del producto que sea. Pero que también puede proporcionar, por un módico y a veces elevado precio, algún tipo de mercancía ilegal o de dudosa procedencia, pues son muchos los clientes del mediero que necesitan determinados artículos que solo pueden conseguir a través de él. Me parece a la gente que compra un montón de muchos artículos para luego revenderlos. Pero ahora no me sale el nombre. Mínimo de características, comunicación y cultura al 15. Competencias primarias, comerciar, conocimiento de área, elocuencia y empatía. Competencias secundarias, disfrazarse, escamotear, esquivar, leer y escribir, mando, sigilo, tormento y una competencia de armas de villano a elegir. Ingresos mensuales, su porcentaje en comerciar por 10 en maravedíes. Mendigo. Se trata de un individuo que debido a determinadas circunstancias se ve obligado a pedir limosna, dedicado a vagabundear sin hacer nada más, sobreviviendo gracias a la caridad ajena y en muchas ocasiones a cierta dosis de astucia propia, pues muchos de ellos utilizan todo tipo de artes y engaños para ganarse el sustento diario, contando historias en las plazas, realizando pequeños juegos malabares, focando algún tosco, tocando, ¿ves? Le decía yo, eso es una tuna, dice, tocando algún tosco instrumento, ayudando a los campesinos o artesanos con alguna dura labor o directamente rapiñando todo aquello que se les pone por delante. Mínimo de característica, ninguno. Competencia primaria, elocuencia, empatía, escamotear y memoria. Competencia secundaria, artesanía, comerciar, un idioma elegir, juego, ocultar, pelea, sigilo y una competencia de arma de villano elegir. Ingresos mensuales, la mitad de su porcentaje en elocuencia maravedíes. Monje. Si los sacerdotes y clérigos componen el clero seglar, los monjes conforman el llamado clero regular, pues se trata de religiosos que se acogen a la regla de una orden monástica practicando sus votos, los de pobreza, castidad y obediencia, al tiempo que llevan una vida ascética de recogimiento, oración y contemplación, al menos en teoría, porque en la práctica era común encontrar monjes con un estilo de vida bastante más relajado, para conseguir el retiro o la paz que tanto necesitaban. Las órdenes religiosas construyen monasterios y abadías que, con el paso del tiempo, se convirtieron en grandes centros del saber y la cultura medieval, gracias a sus copistas y bibliotecas. En el interior del monasterio se mantenía una estricta jerarquía de rangos y clases. Abad. Superior de un monasterio, responsable de la administración del mismo y de las tierras que lo rodean, de forma similar a cómo actuaban los señores feudales. Equivale a la posición de alta nobleza. Prior, ayudante del abad en un gran monasterio o superior de en un priorato, monasterio de tamaño pequeño que puede o no depender de una abadía. Equivale a la posición social de baja nobleza. Hermanos. Con este nombre englobamos a todos aquellos monjes que ostentan una función determinada dentro del monasterio, como es el caso del deán, encargado de los asuntos económicos, el hermano claustral, encargado de la disciplina y del cumplimiento de la regla entre monjes, o el sillerero, no sé qué es,
mayordomo y despensero encargado de la compra y venta de productos necesarios para el mantenimiento del monasterio. Equivale a la posición social de burgués, monje. Cada uno de los miembros del monasterio equivale a la posición social de villano. Novicio. ¿Cuántos hay? Dios mío. Hasta aquí. Joder. Novicio. Religioso que ha tomado el hábito de una orden, pero que todavía no ha ejercido como monje y debe permanecer como novicio de 1 a 4 años, según la orden. Equivale a la posición social de campesino. Las órdenes religiosas más importantes en el medievo de la península ibérica son... Vale, un segundo. ¿No pueden usar rituales de fe? ¿O nos lo pone abajo de todo? Vale, sí. Tititi, agustinos, monjes especializados en la enseñanza, suelen vestir hábito de color oscuro. Benedictinos, utilizan hábitos negros y se les suele denominar monjes negros. Cartujos, montes de hábito blanco que se retiran completamente del mundo y viven como eremitas dentro de su propio monasterio. Rara vez salen de él o se comunican con el exterior, por lo que no es una orden muy recomendada para personajes jugadores. Son los barbas grises. Cistercienses, una escisión de los benedictinos que utilizan hábito blanco, por lo que se les denomina monjes blancos. Dominicos, de hábito blanco con capa negra, los dominicanis, perros del Señor, nacen para defender a la iglesia de cualquier tipo de herejía que trate de socavar sus cimientos. Gracias a ello, los dominicos fueron parte integrante de la Inquisición desde su mismo comienzo. Franciscanos, de hábito pardo, la de los franciscanos es una orden mendicante que sigue los postulados de San Francisco de Asís. Solían ser llamados frailes y durante todo el siglo XIV tuvieron varias disputas con la jerarquía eclesiástica por su observancia estricta del voto de pobreza, que llegaba al extremo de mendigar por pueblos y ciudades. Mercedarios, dedicados al rescate de prisioneros de tierras infieles. Los mercedarios, que visten hábito blanco, podían incluso canjear sus propias vidas por la de los cautivos. La profesión de monje permite utilizar rituales de fe. Mínimo de competencias, cultura, mínimo de características, cultura al 15 y suerte al 45. Dame un segundo. Vale. Competencias primarias, enseñar idioma latín, leer y escribir y teología. Competencias secundarias, cantar, descubrir, elocuencia, empatía, escuchar, idioma griego, idioma árabe y memoria. Ingresos mensuales. El abad recibe 1.800 maravedíes al mes, el prior y los hermanos 500, los monjes 80 y los novicios solamente 40 maravedíes. Mukadim. Esta profesión solo puede ser ejercida por personajes varones. Aunque en un principio se denominaba Mukadim a cada uno de los miembros del Consejo de Ancianos que regía la comunidad judía de una determinada ciudad, en la Baja Edad Media, el término se aplica a todos aquellos individuos que forman parte de la milicia judía, una especie de policía que, de forma similar a la profesión de alguacil, se encarga de mantener la seguridad dentro del recinto de la judería, especialmente en las puertas que dan acceso a las mismas. Acostumbraban a tener conocimiento en leyes, pues tenían la potestad de castigar un delito allí donde lo vieran. Mínimo de características, fuerza 15 y cultura 10. Competencias primarias, empatía, pelea, teología, una competencia de arma de villano o soldado a elegir, pero nunca armas con filo. Competencia secundaria, correr, descubrir, escuchar, esquivar, mando, sanar, saltar y tormento. Hola, hola, ¿qué tal? Creo que estamos solos, ¿eh? Ingreso mensual. Recibe 80 maravedíes al mes. Pardo.
Esta profesión solo puede ser ejercida por personajes que pertenezcan al reino de Castilla y al de Granada. El pardo no es más que un caballero de origen villano, pues ni pertenece a la nobleza ni actúa como un soldado profesional. Sí, estoy solo yo, vale. Se trata de un pequeño terrateniente, un artesano campesino adinerado que ha conseguido suficiente dinero para costearse un caballo y unas armas con las que practicar, perdón, con las que participar en cabalgadas, expediciones de saqueo en territorio musulmán, y que nada sabe de treguas, tratados ni paces, pues muchos de ellos no pasan de ser más que bandidos y asesinos que actúan en la frontera granadina. Claro que en el reino nazarí también tenían su equivalencia, los Almogávar, los que hacen algaras. Dios mío, hay palabras en así como esta que me cuesta bastante, ¿eh? ¿Cómo estás leyendo a quedar? Se me ocurrió la semana pasada, bueno, hace unas cuantas, coger cualquier libro de rol para los días que tenga poco tiempo y me pongo a leer. Lo leo, lo leemos enterito y luego montamos como una partida que no se va a jugar, pero montamos el mapa, montamos la historia, hacemos algún par de fichas de personajes y se guarda. Y así con todos los roles. Punto. Esta vez me paso sin leer. Sí, con todos los roles. Que tengo unos cuantos, pues así los voy leyendo también. El tiempo que es poquito. Por ejemplo, hoy acabamos el Dark Souls hace media hora. Y lo que queda hasta acabar el directo, que es una hora más, o media hora como mucho, como poco, pues leo. El sábado, como tengo poco tiempo de normal, pues también lo dedico a leer. Y así también aprovecho y practico la lectura en voz alta. ¿Dónde íbamos? Vale, que también se dedican a atacar la frontera castellana. Mínimo de características, agilidad al 20 y habilidad al 15. Competencia primaria, cabalgar, descubrir, mando y una competencia de armas de villano o soldado elegir. Competencia secundaria. Comerciar, conocimiento de área, escuchar, un idioma elegir, rastrear, sanar, sigilo y tormento. Ingresos mensuales, su porcentaje en suerte multiplicado por 10 en maravedíes. Pastor. Se trata de un campesino o esclavo que trabaja al servicio de un noble o de un rico comerciante cuidando y manteniendo su ganado. Suele ser un oficio a tiempo completo, pues un pastor tiene que llevar todos los días al salir el sol a los animales a pastar en los campos habilitados para ello, y no regresa hasta que no cae la noche. Acostumbra a llevar consigo a varios perros para que le ayuden en las labores de guía y protección del ganado. Mínimo de características: habilidad al 15, percepción al 20. Competencias primarias: conocimiento animal, descubrir, escuchar y rastrear. Competencias secundarias: artesanía, astrología, correr, ondas, lanzar palos, saltar y trepar. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo vas? Ingresos mensuales: la mitad de su porcentaje en conocimiento animal en maravedíes. Los pastores esclavos deben ser mantenidos por su señor. Pirata. De forma similar al marino, el pirata también pasa la mayor parte de su vida en el mar, pero al contrario que aquel, este se gana la vida atacando y asaltando a todo aquel navío que se pone a su alcance, siempre y cuando represente un buen botín sin suponer una gran amenaza. Aunque piratas existieron en todos los mares que rodean la península ibérica, especialmente famosos fueron los que azotaron las costas mediterráneas, sobre todo las naves islámicas procedentes de África o incluso del reino nazarí, pues muchos musulmanes consideraban la piratería contra el infiel una especie de guerra santa que les proporcionaba además buenos dividendos. Mínimas de características: habilidad y agilidad al 15. Competencias primarias: descubrir, nadar, navegar y una competencia de arma de villano o soldado a elegir. Competencia secundaria: astrología, ballestas, idiomas a elegir, juego, lanzar, sanar, seducción y trepar. Ingresos mensuales: su porcentaje en suerte por 5 maravedíes, aunque los piratas con barco propio, clase social burguesa, ganan suerte por 15. De todas formas, un pirata suele gastar muy rápido todo lo que gana. Kaina. Esta profesión solo puede ser ejercida por personajes del sexo femenino. Se trata de una cantora y bailarina de origen árabe que alterna sus servicios musicales con los sexuales.
suelen ser bastante habituales en las ciudades del reino nazarí, en las casas de nobles, mercaderes adinerados y hombres con recursos, muchos de los cuales las compran como esclavas por un precio exorbitante. En las raras etapas de paz entre árabes y cristianos, algunas caínas llegan a frecuentar las cortes cristianas, donde participan en fiestas y convites de acceso privado. A pesar de su condición de árabes, mujeres, meretrices y muchas veces esclavas, se las suele tener en muy alta estima. Mínimo de característica: agilidad 15, comunicación 15 y aspecto 17. Una de las pocas profesiones que te pide aspecto. Un aspecto mínimo. Competencias primarias: cantar, elocuencia, música, seducción. Competencias secundarias: corte, empatía y un idioma a elegir. Leyendas, memoria, ocultar, saltar y sigilo. Ingresos mensuales: su porcentaje en cantar, música o seducción por 2, la que sea mayor. En maravedíes. Las caínas esclavas deben ser mantenidas por su señor. Quedan muchas, Dios mío. Rabino: esta profesión solo puede ser ejercida por personajes varones. El rabino es el sacerdote judío, un erudito de la teología y las leyes hebraicas. Pues, para lograr su posición, ha de demostrar que domina dichos conocimientos, además de probar que lleva una vida honorable en la comunidad y con su esposa. Sí, me temo que es obligatorio que el rabino esté casado, así que tenlo en cuenta para el resto de la creación del personaje. Pero al contrario que el sacerdote cristiano, el rabino no ejerce a tiempo completo su profesión, sino solo los sábados y durante las fiestas religiosas. El resto del tiempo se dedica a cualquier otra profesión, siempre que, eso sí, sea honorable. La profesión de rabino permite utilizar rituales de fe. Mínimo de características: suerte 50 y cultura 20. Competencias primarias: elocuencia, idioma hebreo, leer, escribir y teología. Competencias secundarias: astrología, empatía, enseñar, escuchar, idioma árabe, idioma latín, memoria y sigilo. Ingresos mensuales: aunque no recibe sueldo alguno como rabino, obtiene con su otra profesión el porcentaje en teología por 10 en maravedíes, para mantenerse él y a su mujer. Ramera: esta profesión solo puede ser ejercida por personajes del sexo femenino. Se denomina ramera, manceba, prostituta, meretriz o mundana, entre otros bonitos apelativos, a toda aquella mujer que se gana la vida vendiendo su cuerpo, ya sea haciendo la calle o más comúnmente en burdeles o baños habilitados para ese fin. Establecimientos que solían ser regentados por el propio municipio y que anunciaban como tal colocando una ramera sobre el dintel de la puerta de entrada. Ay, perdón, una rama. Estaba pensando que había una señora ahí moviendo los pies. Una rama sobre el dintel de la puerta de entrada. De ahí procede el nombre de ramera. Acostumbran a ser muchachas que han crecido en un entorno violento y amoral, por lo que suelen tener recursos propios para sobrevivir en la calle. En el mundo árabe se les denomina dahria, creo, que es el nombre que recibe aquella esclava que se acuesta con su señor. Mínimo de características: aspecto 17. Competencia primaria: elocuencia, escamotear, seducción y sigilo. Competencia secundaria: comerciar, correr, descubrir, empatía, forzar mecanismos, juego, ocultar y una competencia de armas de villano elegir. Vale. Ingresos mensuales. Su porcentaje en seducción en maravedíes. Las prostitutas esclavas deben ser mantenidas por su señor. Sacerdote: esta profesión solo puede ser ejercida por personajes del sexo masculino. Me hace un poco de gracia que me mezcle a las prostitutas con lo que son los rabinos y los sacerdotes. Ya se sabe quiénes son los clientes favoritos, ¿no? De estas señoras. Siervo de la corte, ulema. Bien, vale, quedan 2 páginas. Ulema creo que también es prostituta. No, no puede ser. Esta profesión solo puede ser ejercida por personajes del sexo masculino. Si antes dijimos
dijimos que recibían el nombre de clérigos todos aquellos eclesiásticos que conformaban la aristocracia de la Iglesia, los sacerdotes son, por el contrario, los que ocupan los rangos inferiores dentro de la jerarquía eclesiástica, los religiosos más cercanos a las clases sociales más bajas, de las que suelen proceder. En sacerdote o presbítero, si queremos usar el término adecuado, ha sido ordenado por un obispo y puede, por tanto, oficiar la misa, administrar los sacramentos y perdonar los pecados de aquellos que se confiesan ante él. Aunque dentro del sacerdocio podemos encontrar también diferentes rangos. Párroco. Sacerdote al cargo de una parroquia. Corresponde a la posición social de burgués. Vicario. Ayudante de un párroco en la dirección de una parroquia. Corresponde a la posición social de villano. Capellán. Sacerdote que tiene a su cargo un grupo de fieles que no está organizado como iglesia o parroquia, sino como hospital, prisión, ejército o capilla privada de algún noble. Corresponde a la profesión social de campesino. La profesión de sacerdote permite utilizar rituales de fe. Mínimo de características, cultura 15 y suerte 50. Competencias primarias, elocuencia, leer y escribir, idioma latín y teología. Competencias secundarias, cantar, conocimiento de área, descubrir, empatía, enseñar, escuchar, mando y memoria. Ingresos mensuales. Los párrocos ganan 750 maravedíes mensuales, mientras que los vicarios y capellanes solo obtienen 80 cada mes. Siervo de corte. Se trata del individuo que se dedica a realizar todo tipo de trabajos serviles, desde preparar las comidas, atender el fuego, limpiar los caballos o fregar los suelos, ya sea dentro de un señorío, en la mansión de un rico mercader, en una casa nobiliaria o incluso en la corte de un rey. Algunos no son más que meras sombras que se mueven por la casa y de los que nadie recuerda el nombre, lo que no significa que no estén atentos a todo lo que ocurre en la misma. Y otros, tras muchos años de convivencia, se convierten en amigos e incluso consejeros de sus señores. Mínimo de características, agilidad y habilidad al 15. Competencias primarias, artesanía, conducir carro, conocimiento vegetal y sigilo. Competencias secundarias, corte, correr, comerciar, degustar, escuchar, juego, saltar y una competencia de armas de villano a elegir. Ingresos mensuales. Recibe 40 maravedíes cada mes, aunque los de posición social de esclavo no reciben nada, ya que son mantenidos por su señor. Soldado. Esta profesión representa al soldado profesional, un individuo de origen humilde, muchos de ellos campesinos, reclutados de grado o a la fuerza, y con pertrechos de peor calidad que el infanzón, pero que también ha hecho de la guerra su oficio y de la batalla su vida. Muchos viven de forma permanente, acantonados en un castillo o fortaleza, defendiéndola de los ataques de los enemigos, mientras que otros terminan su vida tirados en el barro de un campo de batalla. En el mundo árabe, el soldado recibe el nombre de Asgari, que es el término que se utiliza para designar a un combatiente experto. Mínimo de características, fuerza 15, habilidad 15. Competencias primarias, ballestas, cabalgar, escudos, una competencia de arma de villano o soldado a elegir. Competencia secundaria, descubrir, conducir carro, cuchillos, esquivar, pelea, sanar, sigilo y tormento. Ingresos mensuales. Si posee un rango inferior, clase social, villano o campesino, recibe su porcentaje en la competencia de armas que tenga más alta en maravedíes. Si tiene rango superior, clase social, burgués, recibe el porcentaje por 5 en maravedíes. Los soldados esclavos deben ser mantenidos por su señor. Trovador. Al contrario que el juglar, que es de procedencia humilde, el trovador representa al poeta noble y culto, una mezcla de guerrero, cortesano y artista que dedica la mayor parte de su tiempo a cantar para ensalzar el amor a su dama. Las crónicas de los hechos recientes o las leyendas del pasado. Se consideran a sí mismos más un creador o compositor que un verdadero músico. Y en contadas ocasiones interpreta sus propias canciones, excepto en círculos muy privados. Muchas veces ni siquiera saben cantar o tocar bien un instrumento, así que prefiere contratar a un juglar para que lo haga por él. Mínimo de características, comunicación y cultura al 15.
Competencias primarias: elocuencia, leer y escribir, música y seducción. Competencias secundarias: cabalgar, cantar, corte, empatía, leyenda, memoria, sigilo y una competencia de armas de noble elegir. Ingresos mensuales: los trovadores de la baja nobleza reciben 500 maravedís mensuales, pero los de la alta nobleza tienen a su disposición 1.800 cada mes. Ulema. Esta profesión solo puede ser ejercida por personajes del sexo masculino. Aunque en el mundo musulmán no existe el sacerdocio tal y como se entiende en el mundo cristiano, el ulema, palabra árabe que quiere decir sabio, llamado también al-faqih, es lo más parecido que existe. Se trata de un erudito del Corán y la Sunna, al mismo tiempo que un maestro de la ley islámica, que procede igualmente del Corán, por lo que posee ciertas atribuciones religiosas parecidas a las de los sacerdotes cristianos, al tiempo que cuenta con las atribuciones de un juez, lo que les convierte en miembros poderosos e influyentes en su comunidad. Algunos de ellos se han aprendido de memoria el Corán, para lo que se requiere tener 75% o más en teología. Se les denomina hafiz y se les considera maestros entre maestros. La profesión de ulema permite utilizar rituales de fe. Mínimo de características: cultura 20 y suerte 50. Competencias primarias: idioma árabe, leer y escribir, memoria y teología. Competencias secundarias: corte, descubrir, elocuencia, empatía, enseñar, escuchar, un idioma elegir y una competencia de armas de noble elegir. Ingresos mensuales: un ulema recibe al mes el sueldo equivalente a 1.800 maravedíes. Para terminar, aquí te ofrecemos una tabla que resume los diferentes tipos de competencias de armas que corresponden a la posición de villano, soldado y noble. Aquellas competencias marcadas con una X son las que pueden ser elegidas por una determinada profesión. Por ejemplo, un trovador tiene como competencia secundaria un arma de noble que, tal como vemos en la tabla, son ballestas, cuchillos, escudos, espadas, espadones, lanza y pelea. Si deseas tener más información sobre esta competencia, consulta el capítulo 4, página 122. Amigo, nos queda muchísimo para la página 122. No me metas prisa. Tipos de competencias de armas: armas de villano, arcos, cuchillos, hachas, hondas, mazas, palos y pelea. Armas de soldado: arcos, ballestas, cuchillos, escudos, hachas, lanzas, mazas y pelea. Peleas son los puños. Armas de noble: ballesta, cuchillos, escudos, espadas, espadones, lanzas y pelea. Ejemplo. Sigamos con la creación de nuestro Lope de Navarrete. Al pertenecer a la baja nobleza, miramos las profesiones que corresponden a esta posición dentro de la sociedad cristiana y nos decidimos por la de cortesano, que parece una profesión que puede venirle bien, pues queremos que Lope vaya escalando puestos y honores dentro de la corte real. Leemos la descripción de cortesano, apuntamos sus competencias primarias y secundarias, con espada, como su competencia de arma de noble, y anotamos que debemos tener mínimo de comunicación de 15 y otro mínimo de 15 en percepción. Al pertenecer a la baja nobleza, Lope solo recibirá 500 maravedíes por cada mes que ejerza su profesión, que no está nada mal. Vale, profesión paterna y situación familiar. ¿Qué hora es? Y 23. Vamos a leer profesión paterna y lo dejamos ya por aquí. Fase 5. Profesión paterna. Como ya vimos anteriormente, la posición que ocupa la familia del personaje dentro de la sociedad medieval repercute especialmente sobre él, como también influye la profesión que desempeñará el padre o el tutor del personaje, pues era costumbre establecida enseñar los fundamentos del oficio a los hijos para que, en el futuro, continuaran realizando el mismo trabajo. Que el hijo lo hiciera o no, es harina de otro costal, claro. Todo esto quiere decir que la profesión que tuvieran los padres o tutores del personaje también afecta al desarrollo de las competencias del personaje, pues, quiera él o no, algo aprendería de ellos durante la infancia o adolescencia. Para averiguar cuál es la profesión que tenían los padres del personaje, haz una tirada de un dado de 100 en la tabla de profesiones
en el apartado que corresponda a la posición social del personaje y a su sociedad, cristiana, islámica o judía. El resultado obtenido será la profesión de los sus familiares, aunque debemos matizar algunos resultados. En caso de obtener una profesión religiosa cristiana, clérigo, monje, sacerdote, goliardo o, en algunos casos, caballero de orden militar, el personaje será un bastardo, en concreto un fornecido, hijo de sacerdote o monja. Los resultados de derviche se convierte automáticamente en kazi. El hijo de una kwaina o de una ramera es un bastardo, al que se denomina concretamente mansur. En estos casos, el padre es desconocido y se considera que el PJ ha sido criado por su madre. Una vez escogida la profesión paterna, marca las cuatro competencias primarias de dicha profesión en tu hoja de personaje, pero solo las primarias, pues más adelante podrás aumentarlas. Ejemplo, Lope de Navarrete ya se ha convertido en un hidalgo cortesano. Pero veamos ahora a qué se dedicaba exactamente su padre. Hacemos una tirada de un dado de 100 en el apartado Baja Nobleza Cristiana de la tabla de profesiones y obtenemos un 73, un infazón. Lope es hijo, por tanto, de un caballero guerrero y marca las cuatro competencias primarias de esta profesión, cabalgar, mando y dos competencias de armas que sean de noble o de soldado, que en este caso serán espadas y cuchillos. La marcó doble, entonces, porque si vemos el ejemplo anterior, vemos, leemos la descripción de cortesano, apuntamos a competencias de armas primarias y secundarias, con espadas como competencia de armas de noble. Así que este personaje tiene doble buffo a espadas. Es competente por su profesión y competente por la profesión de su padre, a espadas. Yo no lo permitiría, yo le habría puesto también espadas y espadones. Porque son puntos que pierdes, por así decirlo. Y bueno, por hoy poco más. El sábado seguimos con la fase 6, situación familiar, y lo que nos dé tiempo en ese ratito, que a lo mejor nos da tiempo a las características secundarias y a explicar la racionalidad y la irracionalidad. Y con un poco de suerte llegamos a la competencia, a la fase 9 de competencias. Poco más por hoy, gracias por pasaros a los que estuvisteis en los dos directos y nos vemos el sábado para seguir leyendo. Chao, chao.